Antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas a mi canal y si quieres activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que están por venir. Muchas gracias. Hola mis creadores, ¿cómo están? Aquí otra vez Mind Producciones y como siempre espero que estén de lo mejor porque yo estoy muy pero muy bien y sean bienvenidos todos a un nuevo tutorial, porque sé que muchos pero muchos de ustedes me han estado pidiendo un nuevo tutorial y se me traba la lengua como siempre, así que el día de hoy chicos, como ya vimos, vamos a aprender a hacer esta hermosa y preciosa casa moderna, así que quédense y comenzamos, vamos a ello. Bueno chicos, ya tenemos aquí colocado nuestro terreno que vamos a utilizar el día de hoy. Que, ¿por qué haces un terreno, mienes, si nunca haces en tus tutoriales? ¿Saben por qué, chicos? Porque varios de ustedes me lo piden. Que, oye, este que tengo una ciudad y necesito saber las medidas. Bueno, ahí te se las digo. Es un espacio de 27 de ancho, o sea, 27 hacia allá, por 41 de largo, ¿ok? Entonces, uno de los materiales que vamos a utilizar para iniciar el tutorial es una losita de cuarzo, concreto blanco, concreto gris claro, panel de vidrio normalito, madera de abedul y un panel de vidrio negro. Ya conforme avance el tutorial vamos a necesitar más materiales. Bueno, lo primero que vamos a hacer es contar 13 bloques de nuestra esquina izquierda hacia la derecha. Entonces, y los vamos a romper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ok, y rompemos estos. Perfecto. Vamos a tomar nuestra losa y vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Ok, así. Todo lo demás que quede, igualmente lo rompemos, chicos. A ver. Es una casa un poco rápida de hacer y queda muy, muy bien el resultado. Esto lo vamos a cambiar por césped. Si ya tenía césped, qué chido. Ok. Bueno chicos, ya tengo aquí todo cubierto de césped. El segundo paso que vamos a realizar es que nos posicionamos aquí y vamos a comenzar a rotar todo esto. Ok, vamos a rotarlo todo. Por aquí vamos a colocar concreto blanco. Así. Y aquí vamos a colocar una bardita. Así, miren chicos. Por ahí y luego así. Ok, vamos a tomar un poco de tierra y vamos a ponerla por aquí. A ver, el agua pasa a esta altura, entonces no, ahí está bien. Vamos a romper esto. Ok, y ahora vamos a tomar agüita. Agua, 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 agua. Esta es mi tierrita. Ok. A ver, déjenme echo el agua primero. Nomás a toda esta hilera de aquí. Y a esta de aquí. Así. Ok chicos, ahora sí tomamos el bloque de pasto y lo colocamos por aquí de esta manera, miren, así. Bonito, qué bonito, qué bonito está mi casa, qué bonita, qué bonita, qué bonita está mi casa. Ahora vamos a tomar caña, cañeta, cañizukis, lo que ustedes quieran. A mí me gusta mucho la cañizukis, entonces vamos a plantar un poco de cañizukis. ¿Para qué es el agua? Pues para que se vea más chido. A ver, así. Y le ponemos uno más que quede de tres, la cañizukis. Ok, ahí está. Ahora vamos a romperle por aquí abajo para que se vaya el agua para allá. Y continuamos con nuestra línea, la cual vamos a hacer así. Le rompemos por acá. Antes de que se nos meta el agua, bueno, le cerramos un poquito. Vamos a colocar más concreto blanco. Que blanco mine, porque sí, en mi video, güey. Ah, y en el piso. Ok, acá sí le puse en el piso, no le puse. Perdónenme, chicos, errores técnicos.
A ver, ahorita. Esto ahorita va a quedar, de volada. A ver. Ahí está. Ahora sí, le abrimos para que siga el flujo de agua y nuevamente tomamos nuestra agüita. A ver. Aquí está. Y le depositamos agüita. Ok. Este lado creo que faltaba un poco por aquí. Perfecto. Vamos al siguiente paso, chicos. Ok, ahora esto tiene que medir 13. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfecto. Y quitamos esto. Así. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Se nos pone a llover. No pasa nada. A ver. Perfecto. Antes de que le rompan y pase el agua. Hagan esto, porque si no con el agua es más complicado, chavos. Tomen mucha leche, chavos. De los chavos. A ver, vamos, agüita. Ahora sí, ya le rompemos. Y depositamos el agüita. Ok. Ahora por aquí vamos a ir cambiando los bloques sinis ini ini. A ver. Ah, miren estos dos bloques de aquí. Ok, listo. Ok, chicos, ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, güey, 10, 11. 11 bloques. Rompemos todo esto. Todo, 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 todo esto. Hasta acá. Todo, minas y todo. Todo esto, chicos. Así. Rompan todo este cubito de aquí y lo vamos a cambiar por concreto blanco o cuarzo, no sé qué material uses, ¿no? Ok, ahorita regresamos. Bueno, chicos, después de esa pequeña pausa, ya lo tenemos así, se supone. Entonces, ahora vamos a hacer un cubo así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, este sería nuestro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, por 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces aquí no le ponemos nada. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, güey, no, este me salió más alto. A ver, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Y hacia acá. Se vería de esta manera. Ahora hay que rellenar esta pared. Hay que rellenar esta pared y hay que rellenar esta pared. El techo. La pared de atrás, no. Ok. Una pausa y ahorita volvemos en lo que lo hago. Bueno, chicos, aquí está la estructura. Rellenamos por aquí, por acá, pero por atrás no. Ok. Ahora, chicos, vamos a poner por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, y aquí le hacemos así. Aquí, chicos, vamos a ponerle así. Y aquí ponemos 2. Y hacia acá. Ok. Aquí depositamos un poco de agua para que caiga como cascadita. Ahora, aquí, chicos, vamos a poner agua. Vamos a poner agua. Rompemos por aquí. Ok, y rompemos aquí abajo. Ahí vamos a colocar agua. Listo. Y ahora por aquí tierra. ¿Esto para qué? Para plantar caña aquí, ya que si no hay agua, no crece la caña. ¿Cómo que no crece, mi niño? Eso es mentiroso. Ah, ¿no me crees? Mira, ni siquiera la podemos poner. En cambio, teniendo conexión al agua, la podemos colocar. Ok, entonces la colocamos. Esta es una casa muy, muy bien decorada. Es casa minimalista. Si fijan lo poquito que llevamos, va quedando bastante, pero bastante bien. Ok, vamos al siguiente paso. Nos posicionamos por aquí, contamos 1, 2 y aquí lo vamos a romper así. 4 de altura y 4 de altura.
tomamos nuestro panel. Esta puerta la vamos a cerrar por completo. Esta no. Esta vamos a dejarle una pequeña entrada así. Ok. Este pues puedes pasar perfectamente por aquí. Vamos a tomar ahora lo que viene siendo losa, 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 para darle un poco de decoración. Esta la vamos a poner justamente por encimita, así. Y le cerramos. Ok, se debería de ver de esta manera. Vamos al siguiente paso. Tomamos nuestra losa de cuarzo, la cual la vamos a... Ay, se pone a llover. Siempre se pone a llover. Ponemos así, una. Ponemos dos, ponemos tres y ponemos cuatro. Ok, nos vamos para el otro lado con el concreto blanco. Vamos a dejarle por aquí, miren chicos, estos dos, uno, dos, uno, dos. Nos dejamos caer y vamos a subir así, solamente esa parte. Ok, nos pasamos por tres más de altura, ahí. Y nos llevamos esto, así, miren. Lo vamos a llevar hasta... Ahí, aquí ya me pasé. Hasta aquí. Ok, hasta ahí. Jalamos el otro. Así. Nos venimos para acá. Perfecto. Agregamos uno más. Esto es para la decoración de la casa moderna. A ver. Ahí está. Ahora por aquí. Ahí quedó. Ahora, chicos, vamos a posicionarnos por aquí y vamos a hacer esto. Así, miren. Ok. Perfecto. Le damos esto así. Vemos cómo se observa bastante bonito, ¿no? Entonces, ahora vamos a tomar madera de abedul y vamos a ir cubriendo los espacios así. Así. Aquí pues ya viene un reto más grande, que es meterle abedul así. Y hasta acá. Entonces hay que rellenar todo esto de abedul. Ok, lo rellenamos y volvemos. Bueno chicos, ya terminé ahí de colocarle. Ahora vamos a sacar concreto blanco y vamos a jalarle uno más por aquí. Así. Ok, y vamos a necesitar panel de vidrio negro. Déjame ir por vidrio negro. Ok, y uno de estos cristales. Ah, no me agarraste el panel, listo. Ok, vámonos. En el panel de vidrio negro, chicos, vamos a hacer prácticamente esto. Así. Ok, esto para que no se caiga la gente. Como podemos ver por acá, así está, igualito, chicos. Ok, llovía otra vez, aquí cada rato llueve, no pasa nada. Vamos a romperle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, y hacia arriba dejamos así. Uno antes de que termine la madera. Ahí va quedando esto. Ok. Colocamos concreto blanco. Ok. Nos pasamos hasta acá. Así. Perfecto. Le damos una capita más. Vamos a tomar escalera. La de abedul es bastante bonita. Y bueno, primero hay que cambiar esto por blanco. Ahorita de volada. Está bastante fácil la casa, ¿no, chicos? Les tengo otra sorpresa. Todos los que me manden la casa esta que estamos construyendo en su mundo a mi Facebook personal, que es Mind Producciones, está aquí en la descripción del video, los voy a saludar en futuros videos, solamente si hicieron la casa. Ok, aquí pueden poner una salita y aquí pues ya suben hacia acá. Perfecto, vamos a poner el vidrio así.
Okay. Listo. Ahora hay que poner jardín en estos dos de aquí de la parte trasera. Recuerden que la piedra no va, solo yo la puse como referencia de base para que ustedes vean las dimensiones de la casa. Perfecto. Les remarco, la altura la vamos a hacer sobre esto, por eso están las escaleras aquí. Ok, ahora solamente vamos a jalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, esto para lo que no tenga la base, 20 por, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, y acá pues solo unimos. Perfecto. Este va a quedar salido porque recuerden que lo sacamos uno más de la casa. Ahora vamos a hacer los pilares de la casa. Así. Adentro le van a poner el piso del color que ustedes quieran, chicos, ¿eh? Yo se lo voy a dejar de abedul porque me gusta mucho ese estilo. Más ahorita que termine de colocar los pilares. A ver. Ok, y falta el de acá. Esta es, podría ser una de las partes más aburridas, chicos, que es el rellenar todas estas paredes blancas y el techo. Pero yo primero voy a colocar el piso. Recuerden que el piso va a 2 de altura. Ok. ¿Me vas a enseñar a decorar esta casa? No, a menos que lleguemos a 1000 likes. Si llegamos a 1000 likes, con todo gusto les enseño a decorar esta casa. Y vaya decoración que les tengo preparada, porque yo sé que si llegamos, si podemos, ustedes son bien a toda madre, son bien buena onda, y sé que vamos a llegar. Entonces, una vez que lleguemos a los 1000 likes, haremos la decoración de esta casa. Ok, ahora llenamos todo de abedul. Toda la casa. Así, perdón, ahí sonó mi celular. Voy a rellenar todo esto y ahorita volvemos, ¿sale? Bueno, chicos, aquí ya está todo de la madera de abedul. Ahora viene la parte difícil, que es esta. Rellenar todo con nuestro concreto blanco, con nuestra lana blanca o cuarzo, no sé qué material hayan utilizado. Todo esto, el techo, la otra de las paredes, y volvemos ahorita. Listo, chicos, listo, ya tenemos toda la estructura. Después de un ratito, les digo que es un poco incómodo, un poco de pereza construirla, pero el final queda sorprendente, entonces vale mucho la pena. Ahora vamos a hacer aquí otra entradita, ok, y aquí pues solamente subimos esto un poco, así para que se pegue. Perfecto. Tomamos algunos faros para iluminar. Porque otro dato, si vemos así se ve muy apagado, ¿verdad? La casa, colocando los faros ya hace como que toma, empieza a tomar tonalidad esta onda. Miren, colocamos algunos faros así por toda nuestra casa. Ya les dije, unos 1000 likes para enseñarles a hacer esta maravillosa, hermosísima casa moderna, que ya tenía muchísimo que no hacíamos una. Entonces, por favor, quiero mucho apoyo de ustedes. De mi parte sería todo, la hermosa casa moderna, chicos. Mi nombre es Mine Producciones. ¿Qué más les digo? Que Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho. Bye.